Hey, muy buenas amigos de YouTube, les habla Yamo 46. Como pueden ver, nos encontramos en el entorno, sí, otra review. Esta estructura que ven aquí es parte de la review, pero llegaremos a eso en un momentito. Primero quiero aprovechar estos segunditos para agradecerles a todos el apoyo al canal, los likes y los comentarios, y recordarles que todavía está activo el sorteo de las primeras dos cuentas Gold que voy a sortear. El sorteo está abierto hasta el viernes 6 de febrero, de marzo, de febrero, de marzo. Y bueno, gracias a todos por el apoyo y a Habibi por ayudarme y darme las cuentas que él me va a regalar. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos. Espero que sigan apoyando el canal para que lleguemos más rápido a los 3.000 suscriptores, que es la próxima gran meta que espero cumplir prontito. Así que bueno, vamos a empezar con la review. Y bueno, algo que se me queda por comentar, disculpen, es que como pueden ver en el título del video, en el nombre del video, esta es la review de la versión 3.7.1. Yo me loco, ¿qué pasó con la versión 3.7.2.3.4? Bueno, hace tiempito que no hago una review, así que me estoy un poquito atrasado, pero no se preocupen. Esta voy a hacer un video de esta review solamente, pero la próxima review que haga va a incluir 7.1, digo 7.2, 7.3 y 7.4, y si sale 7.5, 7.6, lo que haya al momento de grabar, que será en el día de mañana. Así que bueno, la próxima review será muchísimo más extensa que esta. Así que les pido un poquito más de paciencia porque tengo que buscar los datos, apuntarlos en un papel para que no se me pierdan. Lo más importante, traducirlos al español. Así que su like me ayuda mucho para, bueno, para que me sienta muchísimo mejor. Y saben que cualquier duda o pregunta me lo pueden poner en los comentarios. Y ya, me callo, sí, ya sé, estoy hablando demasiado. Bueno, vamos a comenzar con... se añadieron las cajas. Estas cajas que tenemos aquí son las típicas cofres, por decirlo de alguna manera, aunque son cajas, no son cofres, pero bueno. Tenemos aquí la caja de Maple, o sea, de madera de maple, con ID 366. Tenemos aquí la madera de Birch, no sé cómo, no sé lo que significa eso, abeto, abeto, no sé, que es el blanquito ese que está aquí. Y tenemos aquí de pino. Tenemos pues tres cajitas. Y esto que ven aquí es una construcción hecha de... Bueno, vamos a decir la otra. Esta ID de esta caja es 367. Y esta del pino es 368. Y para exponerlo, simplemente pueden poner el comando GIF, su nombre de jugador, en este caso el mío es YoMoloco96, barra la ID del objeto que se quieran dar. En este caso me quiero dar 366, que sería la caja de maple o el cofre de maple, y listo, ya lo tengo. Así que bueno, lo tengo aquí, lo pongo por aquí, ya estamos perfecto. Continuamos con algunas cositas más, como podría ser... Y recuerden que en la descripción les voy a dejar el enlace a ese video, al video donde está el sorteo, para que puedan verlo. Ya lleva como unas 3 horas subidos y ya hay casi 200, casi 100 personas participando, así que está muy muy bien. Vamos, continuamos ahora con la parte de esto, que es una casa completamente de metal, lo cual está muy chulo. Tenemos el piso por aquí con ID 369. Tenemos el marco de la puerta, esta parte que está aquí, con ID 370. Tenemos las paredes, que son estas que están aquí, de ID 371. Tenemos las ventanas, que las tenemos por aquí y por aquí, de ID 372. Tenemos el techo, de ID 373. Y tenemos los pilares para construir, que son estos que están aquí, 374. Además de eso, tenemos algo bastante peculiar que se llama la Master Key. Es un arma, como pueden ver. Pensé que era una llave, realmente pensé que era una llave para las cerraduras que implementaron anterior, pero no, es una escopeta de 2 cañones, bastante buena, por cierto. Mira lo que le hace a los zombies. ¡Saca!
Solo que pues llamo mucho a los zombies, pero bueno, espero que me queden balas aquí. Y me quedan suficientes. Perfecto. Y bueno, conti. Uy, qué susto. ¿Qué hace, loco? Ya, se acabó. Ya. Perfecto. Bueno, continuamos con las mejoras. Se arregló el brillo del agua. Principalmente cuando el sol está bajando. Se arregló un poco cómo se ve el brillo del agua. O el reflejo, mejor dicho. Así que. Me agradó mucho esa actuación. Y también se arregló el hit marker para los gol. No entiendo si es cuando te hacen un hit marker a alguien que es gol. O si es al revés. Adiós, amigo. Saca. Pero bueno, se arregló, supuestamente. En ajustes también se arregló el tamaño del icono del medkit. Lo cual está muy bien. Se hizo un poquito más pequeño. Y también en los bugs se encuentran los iconos de los pilares, las formas de las construcciones, el calibre, los objetos y la manera en que chocan los objetos. Por ejemplo, el piso con los objetos y todo esto. Árboles y todo eso. Como pueden ver, central adentro de la casa. Ya no hay hierba sobresaliendo. Aunque eso ya lo habían arreglado, pero bueno. Ya no hay hierba sobresaliendo y todo eso. Está un poquito más arreglado, lo cual me agrada muchísimo. Y bueno, creo que eso es toda la información que tenía el update. Como quieras, les dejo el link oficial para que puedan ir a verlo. Está en la descripción del video. Ahí está toda la información en inglés. Pero bueno, la pueden traducir. Qué canasta, ¿no? Un triple en cualquier liga. Y bueno, nada, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, like y comentar, por favor. Y hasta el próximo video. Adiós.